El mandatario de los barranqueños anunció varios temas importantes para el distrito en el evento realizado en la refinería de Ecopetrol tras la llegada del presidente Iván Duque. Entre ellas la planta de lodos, la firma del distrito urbano y temas deportivos como la llegada del ministro del deporte a la ciudad, entre otros. Esto con el fin de que el puerto petrolero culmine en proyectos que beneficien a la población en el presente año. Además de eso, pues muchos temas particulares como la planta de lodos que terminó su fase técnica y esperamos ya los 13 mil millones de pesos del gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, DPS, que ya firmamos un convenio por 12 mil 600 millones de pesos. Estamos listos para firmar distrito urbano, una obra de más de 3 mil millones de pesos. Tenemos al ministro del Deporte en los próximos días en la ciudad y bueno, todo un catálogo de inversiones que vamos a firmar antes de noviembre y con Ecopetrol también, pues hoy vamos hablar de eso. Tenemos más de 100 mil millones de pesos en proyectos con Ecopetrol. El Hash manifiesta que en su agenda de esta semana estuvo en el evento de Anato en Medellín, una vitrina para buscar que turistas visiten el territorio multicultural. Están sorprendidos de todo lo que tiene Barranca Bermeja, por eso yo insisto tanto en que Barranca Bermeja lo tiene todo y ellos se dieron cuenta. Muchos desconocían que teníamos tantas ciénagas tan importantes, que teníamos esos clubes y estos paisajes tan bonitos, que teníamos aeropuerto, incluso muchos a veces no saben ni dónde quedaba Barranca Bermeja. Y el poder ir, enamorarlos y hacer el primer fan trip, es decir, un viaje de reconocimiento de todas esas agencias a Barranca Bermeja, lideradas por Anato, va a ser uno de los pasos históricos, porque también lo hablamos con el gobernador esta mañana, cómo encadenar, por ejemplo, Panache y todos esos viajeros que vienen a Santander. Se espera que a través de estos proyectos que se vienen gestionando para la ciudad puedan cumplirse y sean un sueño realidad para los ciudadanos del puerto petrolero.